36 de los 201 pacientes confirmados con la COVID-19 en Cuba este martes 5 de enero fueron casos autóctonos, comportamiento que deviene tendencia tras la significativa reducción de los vuelos internacionales desde inicios de año. En 53 de ellos, de los 136, el 38,9% está relacionado con casos importados o casos, o sea, personas que han arribado a Cuba ya con la enfermedad. Y se ha producido la transmisión. ¿Por qué se ha producido la transmisión? Porque no hemos cumplido con el protocolo que está establecido. La Habana, Matanzas y Villa Clara mostraron dobles dígitos en la cantidad de casos autóctonos durante la jornada de ayer. A dichos territorios se suman Mayabeque, Guantánamo, Artemisa y Santiago de Cuba como las provincias con mayor tasa de incidencia en los últimos 15 días. Por otra parte, 3 de cada 5 pacientes diagnosticados con la COVID-19 este 5 de enero se mostraban asintomáticos, lo que en opinión del director nacional de epidemiología confirma la necesidad de continuar la realización de estudios poblacionales. Determinadas áreas, determinadas poblaciones donde el riesgo ha sido muy elevado. ¿Por qué? Por el número de casos que han tenido, por las características sociodemográficas de esos lugares, que te dicen que son lugares de mucho riesgo para la transmisión, y en esos lugares estamos haciendo intervenciones con estudios estratificados. De los 1.746 casos confirmados al cierre de la jornada de ayer, 1.726 presentaban una evolución clínica estable, 13 se mantenían en estado grave y 7 en estado crítico. Este 5 de enero se lamentó el fallecimiento de una paciente. Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.